Hola Pikis, hoy os traigo un nuevo vídeo aquí en mi canal y como veis es un night routine y yo empiezo saludando a mis perras obviamente y después me dirijo directamente a la habitación porque yo me levanto a las 6 de la mañana y estoy súper cansada, o sea horrible. Después procedo a guardarlo todo bien para que no se desordene nada, aunque siempre se desordena todo, y yo más o menos llego a las 6:20 a casa en los días que termino tarde. Después me tumbo en la cama directamente y me estoy un rato haciendo pues nada, haciendo absolutamente nada. Y miro el móvil, Instagram sobre todo, y también os respondo un poquito por el direct y nada, que os enseño un poco mis redes sociales para que vayáis a seguirme y os enseño pues nada, haciendo un poco de spam. Después también voy a Musical.ly, los días que siento que estoy para hacer Musical.ly hago alguno. Y aquí os enseño un poco pues para que también me sigáis por allí. Después continúo viendo cositas pues por las redes y es el momento en que me tengo que levantar. Odio el momento en que me tengo que levantar y hacer cosas productivas. Y como veis, ya os lo digo claramente, y me tengo que poner a hacer faena y cosas, pero primero me organizo pues para tener la tarde organizada con todo lo que tengo que hacer, etc. Y voy sacando las cosas del bolso, porque ahora estoy llevando bolso, no mochila, no sé por qué. Y bueno, pues aquí veis cómo lo pongo todo y procedo a organizarme. Miro las cosas que tengo que hacer, el calendario más o menos que me he hecho en clase, y me lo apunto todo en la agenda y después ya iré haciendo. Después me hago una lista de todo lo que tengo que hacer ese día, porque si no me pierdo muchísimo y voy haciendo tics, y procedo a cambiarme de ropa, ponerme cómoda, porque es imposible estudiar y hacer cosas pues con la ropa de calle, o sea, es imposible para mí. Cojo el pijama, no sé cómo se dice, y me lo pongo. Es un pijama corto, lo sé, pero es que a veces me agobia muchísimo, depende del día, los pijamas que son largos, así que me pongo uno corto y algo por encima. Me quito los pendientes, los accesorios y eso, aunque no soy de quitarme los collares, o sea, me busco collares buenos porque así no hace falta quitármelos ni para ducharme ni nada de eso. Y me desmaquillo y me peino un poquito y me hago una cola pues para ir más cómoda básicamente. A veces me pongo moños, pero normalmente me gustan más las coletas. Después me pongo las zapatillas y me miro un poco al espejo a ver qué tal voy, porque me gusta ir bien igualmente, y me voy a comer. Y bueno, aquí me veréis preparando el almuerzo, sobre todo un café para continuar la tarde porque voy súper cansada, y esta vez he decidido pues hacerme un yogur con plátano. Siempre me hago el café con leche y azúcar, o sea, no puedo tomarme el café solo, o sea, me es completamente imposible, lo encuentro demasiado fuerte y siempre me pongo una cucharada y un poquito más de azúcar. Vuelvo a la habitación y me pongo a trabajar un poquito, miro mails, hago cosas de clase, depende de qué tenga que hacer más, si cosas de clase o cosas de YouTube, hago un poquito el postu, me pongo musiquita, como y continúo haciendo cositas tipo estudiando, etcétera, lo típico de un estudiante de primero de bachillerato. Y continúo bebiendo café, y como estudio diseño pues me toca hacer cositas de volumen y esas cosas que siempre me pedís que os cuente, así que os he puesto un clip yo diseñando un mueble para colegios. Cada tarde también hablo con amigos
Y me gusta más hacer FaceTimes que hablar por WhatsApp, porque hablar por WhatsApp, no sé, se me hace como muy raro, y mira que soy del 2002. Pero bueno, me gusta más hablar pues por FaceTime y me pongo a editar el próximo vídeo. Y cuando ya termino, sí, pues voy a duchar. No sé si son las 7:30, las 8, depende del día en que termine de hacer cosas. Y como no, vuelvo a acariciar mis perritas y decirles cosas porque las amo con locura. Y me dirijo al baño. Como veis, me motivo muchísimo. Me quito las cositas. Sobre todo el reloj, porque nunca me acuerdo y siempre se me moja, pero bueno, de momento no se me ha estropeado. Me quito la ropa, me pongo un poquito de música y veo que este día fueron las 8:30, en fin. Y me pongo al barreche porque era la final de OT, así que estaba en el mood de que ganara al barreche. Me motivo un poquito en la ducha, como no, me siento guapa. Mira la cámara, me motivo más. Siempre tengo la misma rutina de ducha, ¿vale? No varío mucho, así que esta es la que siempre tengo. Y utilizo el aceite de ducha de Occitan de almendra. Me va muy bien, yo que tengo la piel atópica y tengo la piel súper sensible, me va perfectamente. Después, tema cabello, estoy utilizando este champú que mantiene los resultados conseguidos en el salón con servicio Chromatec Profesional, y es de la marca Morocanoil. Y con cada lavado, la tecnología ColorLink, que es la que tiene este champú, repara los daños físicos y químicos para una mejor retención del color en el cabello. Y me masajeo un poquito el cabello y después me lo aclaro. Hago un poquito el tonto, como veis, aquí. Después sigo con la misma gama de Morocanoil y el acondicionador ayuda a reconstruir la estructura de queratina de forma continuada y sella el color utilizando la misma tecnología que el champú, la ColorLink, y me va súper bien, o sea, se me desenreda el pelo perfecto. Y mira que yo tengo un pelo complicadísimo porque lo tengo teñido y lo tengo súper finito. Y el acondicionador me lo echo de las orejas hasta las puntas. Y también uso la cuchilla pues para depilarme las axilas y eso. Después ya salgo de la ducha, me pongo la toalla, me seco con la toalla el cabello. Así está húmedo, pero no está del todo mojado. Y también utilizo el spray de Morocanoil, que protege el cabello de los factores medioambientales como los rayos UVA, la contaminación, los daños térmicos, y también ayuda a reducir la pérdida de color y los tonos cobrizos, ¿vale? Que como yo tengo el pelo teñido de mechas, pues me va súper bien. Y este acondicionador ligero contiene la tecnología microencapsulada Argan ID, ¿vale? Que repara y sella la cutícula del cabello. Continuamos y me voy a hidratar los labios porque se me secan mucho los labios en invierno y me pongo el Leos. Utilizo la misma gama, pero esta vez el aceite de después de ducha de almendra de Occitan para hidratarme el cuerpo, ya que tengo la piel sensible, ya os lo he dicho, y me va muy bien. Continuamos con mi rutina facial, que tenéis un vídeo ya explicándolo todo mejor, pero utilizo esta mousse para limpiarme la cara con mi Luna Mini 2 de Foreo. Y me encantan las pulsaciones y me deja la piel súper bien. Es mi momento relax del día. Después me limpio la cara bien. Después llego a la habitación, me pongo cómoda y me pongo el desodorante. Y me continúo hidratando la piel con esta crema de Clinique que utilizo ahora, pero
voy dependiendo de la época del año, pues la voy cambiando. Después también utilizo Vita Coco para las zonas que tengo como más sensibles y me ayuda a hidratar muchísimo la piel este aceite de coco. Me peino. Después, para cenar ese día, mi madre me hizo una hamburguesa con queso, que me encanta la carne, y me pongo un vídeo de YouTube. Y ese día no comía con la familia porque mi madre estudia de noche algún idioma. Y llego a la habitación con mi zumo de melocotón diario. Y ese día pues tenía más tiempo de lo normal porque no tenía que estudiar, porque se acercaban las vacaciones y me puse a leer. Y me encanta leer prosa poética, o sea, me gusta muchísimo, me encantan estos libros así filosóficos, etc. Y como no, estoy un poquito más de tiempo con el móvil ya que tengo mucha faena respondiéndoos, mirando mis redes sociales, publicando alguna foto y me tomo el zoom. Después siempre tengo mi sesión de motivación diaria porque siempre va bien. Y sabéis que vosotros también lo hacéis en casa, o sea, motivarse al espejo va súper bien y continúo haciendo un poquito de faena para avanzar. Y cuando llega la hora de OT, este día era la final de OT, así que vi Operación Triunfo, pero si no, me pongo alguna serie o película el día que no tengo que estudiar hasta tarde con mi madre y así también pasamos tiempo juntitas. Y como veis, era la final de OT, que este año seguí Operación Triunfo desde el minuto 1, desde que empezó. Y yo quería que ganase Alba, pero ganó Famous, que también me parece bien, canta muy bien. Y bueno, después, cuando ya terminó OT, me cepillé los dientes, hice mis necesidades y fui a mi habitación, donde me volví a peinar porque se me enreda muchísimo el pelo. Así que me peino antes de irme a dormir, así pues por la mañana no es tan difícil. Y bueno, pues me dirijo a la cama, que ya pues a las 2 que ha acabado OT más o menos estoy súper cansada. Cargo el móvil, me pongo las alarmas, que sí, me levanto súper temprano, y me voy a dormir. Estoy un tiempo con el móvil a veces, pero ya cuando tengo mucho sueño me voy. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y adiós, peques.